Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les traigo este nuevo video tutorial para de cómo instalar el Halo Custom Edition y poner el mapa de The Pillars of Autumn Public Beta. Bueno, pues este link se lo dejaré en la descripción del video. Bueno, le dan clic aquí, single beta. Y se vienen y ven, como ven, está modificado. Ahorita lo van a ver. Y le dan en download, lo descargan. Yo no la descargo, pues ya la tengo. Aquí está. CMT SPV2 a 10. O sea, es el mapa del de Pillars of Autumn. Le dan clic derecho y la van a extraer aquí. Y va a tener que aparecer esto. A 10.map. Ahora van a necesitar el Halo Custom Edition, que es este. Bueno, este dan un mega upload y lo baja esta descripción. Está el link en la descripción del video y lo descargan. Y ya le va a aparecer esto, el Halo comprimido, y le van a extraer aquí y se lo va a poner aquí. Y le dan doble clic y le van a extraer. Yo no lo extraigo porque yo ya lo tengo. Aquí está, Halo Custom Edition. Y lo abren, ya ven como ven todo normal. Es en el de inglés para empezar. Es el de inglés. Bueno, aquí como ven, el Halo Custom Edition no se puede jugar en modo campaña. Ahorita lo vamos a jugar en modo campaña. Lo que vamos a necesitar va a ser pues este, el A10. Le dan clic derecho, le dan copiar o cortar. Por ejemplo, yo voy a cortar. Voy a Halo Custom Edition a Maps y lo voy a pegar. Y aquí está ya. A 10.map. Y ahora se van a. Ahora lo que van a necesitar van a hacer el library. Se van otra vez al link donde habían descargado este, el public beta. Y buscan el que diga. Aquí está. Custom UI Files. Le dan clic. Y esperamos. Y aquí van a aparecer todos. Aquí está. Pues nosotros no queremos ninguno de esos, o no sé ustedes. Este sí les puede servir porque tiene el modo campaña, este no, y este no. Bueno, vamos a buscar el otro. Es este primero que está aquí: COD UI User Interface Mat File RELAM. Le dan clic. Y lo descargan. O si no, este también mejor, es mejor este Library UI User Interface, este mejor lo descargan, en clic y aquí está. Ya ven cómo se puede jugar en Champion, campaña, multijugador, y ahí está todo y lo descargan. Bueno, yo lo tengo descargado y lo voy a traer aquí. Esperamos. Listo, ahí está ya descargado. Ahora buscamos, este es el que nos va a servir. Lo pueden cortar o copiar. Por ejemplo, yo lo voy a cortar. Voy a ir a Halo, Halo Custom Edition, Maps. ¿Para qué sirve el UI? Es para quitar este. Yo lo voy a cortar. Lo voy a quitar. Ahí está ya. Sirve para que les pueda aparecer. Para que les pueda aparecer así, como está aquí. Para que le aparezca el modo campaña. Bueno, ahí está ya. Ya está todo listo. El A10, pero si quieren nomás este mapa, cuando terminen de pasar el tipillas o Aptum, van a necesitar los demás. Otra vez se vienen al link de Halo y le dan en CMT Single Player B1 y a ustedes van a descargar la Single Player A30 nivel de Halo, Single Player A50 nivel. Descargan todos estos. Este no lo descargan porque ustedes lo tienen en beta. Nomás descargan de aquí, del A30 para abajo. Descargan todos estos. Y hacen lo mismo. Lo descargan, lo guardan. Y les va a tener que aparecer así como este. Le dan clic derecho. Le van a extraer aquí. Ya que se les extraiga, tienen a Halo Custom Edition. Maps. Y aquí está. Y le dan clic derecho y lo pegan aquí. Todos los mapas que son todos estos. De aquí para abajo todos estos. Y ya, bueno, ya que les quedó,
Ahora sí, para que vean que sí se puede jugar. Es este el medio, ok, lo sé. Yo voy a enviar al escritorio con acceso directo. Voy a ponerlo como consola. Dan clic derecho en el acceso directo que mandaron. Le dan en propiedades. Y aquí donde dice destino, van a venir hasta acá. Van a dar espacio, guión, console, guión, window. Perfecto, está ya. Vamos a aplicar, aceptar. Yo uso la tercera persona para verlo. No sé ustedes, por ahí viene ya la tercera persona en mi canal. Vamos a descargarlo y lo abre. Ya ven, aquí está el Halo. Y le dan en Champing. Yo lo voy a dar continue o ustedes le dan nuevo. No sé cómo lo quieren ustedes. Yo lo voy a dar en continue donde me quedé. Está, esperamos. Vienen nuevas armas, vienen las armas del Halo Odds. Y esta arma, por ejemplo, es la del Halo Odds. Perdón porque se ve lento, pero así lo quise hacer a lo rápido. Miren esta arma que está aquí, que va a agarrar. Esa nueva arma del Halo 3, sí, del Halo 3. Those Marines could use some help, Chief. Do what you do best. Se ve lento aquí en este video, pero en realidad se ve rápido. Tiene nuevas armas, así como ven el escudo, lo trae arriba. Este es del Halo Wars y del Halo 3, el rastreador, las bombas, las granadas de fragmentación. Estas son para otra arma que tira, que por aquí tira como granadas, por aquí las tira. Aquí les dice pues ya se lo saben, la cantidad de balas que tiene. Para que lo vean, miren el Halo. Ahí está, jefe maestro. Miren la nueva arma que trae aquí. Esta tiene más duración, no como la del Halo normal. Vienen los brutes aquí del Halo 2. Vienen una nueva arma de picos. Miren, ya ven cómo dispara. Bueno, pues mejor lo dejo así porque está lento. Ustedes lo juegan, ustedes lo van a poder jugar bien, lo van a poder jugar al 100. Y eso es todo, pues nomás descargan estos mapas. Todos estos, pero cuando ya lleguen a este segundo mapa, al single player, les va a cambiar. El mono va a ser el Halo, el jefe maestro va a ser así como este que está aquí parado. Va a estar más flaco y va a estar un poquito medio difícil. Si lo juegan en normal, se lo hace un poquito difícil. Vienen nuevas armas, vienen las armas del Halo 2, del 3, y se ve que también las del Wars, por aquí abajo deben de venir. Pero sí está muy, muy chilo. Bueno, aquí ya les dejé ese video tutorial. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.